Hola, hola, mis hola, socios. Hola. Mis socios, muy buenas tardes. Eh, me están escribiendo por ahí por el interno que no se escucha el video que les estaba compartiendo. Eh, voy a detenerlo ahí y después se los voy a compartir porque no sé por qué no compartió el audio del video. Bueno, bienvenidos a esta presentación de hoy miércoles 7 de septiembre de 2022. Eh, son las 1.08 de la tarde desde acá de Colombia. Bienvenidos a este entrenamiento que hacemos cada ocho días a la una de la tarde. Lo hacemos normalmente en dos sesiones y esta es la segunda sesión. La pasada, el miércoles pasado tuvimos la primera parte y hoy vamos a ver la segunda sesión. Por acá les voy a compartir pantalla para que veamos las diapositivas y podamos dar inicio. Voy a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada hablábamos precisamente de los pasos sencillos que conducen al éxito y esto lo enfocamos directamente al tema de duplicación para las personas que de pronto se conectan por primera vez mi nombre es Elmer Herrera soy administrador financiero de sistemas especialista en gerencia de proyectos y vengo desarrollando todo lo que tiene que ver con tecnologías Skyway como ahorrador desde finales del año 2016 y ya como difusor, como una de las personas activas dentro del proyecto, compartiendo esta visión, lo vengo haciendo hace más o menos dos, ya tres años, en donde se me han presentado la oportunidad tremenda de poderles estar compartiendo toda esta información a muchas personas en diferentes partes del planeta, en donde, permítanme en un segundo, que no falta que se le quedó o no activado por acá esto. Ya, qué pena con ustedes. Eh, donde normalmente, eh, pues he podido tener la oportunidad de compartirles esta visión a diferentes a diferentes personas en diferentes partes del planeta, realmente, porque gracias a estar poder ir a diferentes ciudades, a diferentes países y poder cada rato compartir más esta información. Pues bueno, dándoles a conocer quién soy, qué es lo que estoy haciendo, entremos en materia. La sesión pasada estábamos hablando precisamente para tomar un recuento de todo lo que nosotros hacemos en el tema de duplicación y precisamente cómo es que nosotros podemos empezar a crear un negocio exitoso. Para crear un negocio exitoso, lo primero que tenemos que hacer es en comenzar a pensar en nuestra profundidad y ver sus ancho en nuestros sistemas de estructura de red. Que cuando nosotros estamos creando equipos de trabajo, por lo general... La mayor recomendación que les podemos hacer es que lo hagamos en equipos de a cinco personas. Que invitemos a cinco personas. ¿Por qué? Porque así vamos a poder dedicarles el tiempo suficiente para poderlos entrenar, capacitar, guiarlos en que ellos también comiencen a tener su proceso y su crecimiento. Que estos equipos de trabajo, la idea es acompañarlos a por lo menos tres niveles en profundidad. Quiere decir que para nosotros sería un cuarto nivel para que les expliquemos, los guiemos y hagamos la misma tarea con estas personas y de esa manera podemos garantizar que las personas quedaron totalmente capacitadas, entrenadas y pudieran desarrollar esas habilidades también para o potencializar esas habilidades en el tema de duplicación. Que lo más importante a la hora de construir sus equipos es que busquen personas que quieran hacer las cosas aún mejor de lo que ustedes las puedan hacer. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a garantizar un crecimiento exponencial dentro de nuestra compañía y dentro de nuestros equipos de trabajo. Que esas personas, por lo general, conectan siempre con una visión y conectan con sus sueños y hacen que esta sea una herramienta para poder completar y cumplir sus sueños. Que una vez que nosotros tengamos esas cinco personas ya capacitadas, entrenadas y las acompañemos en estos procesos, pues sencillamente debemos arrancar con un nuevo grupo. Debemos seguir adelante para poder seguir creciendo y expandiendo nuestra estructura. Que yo normalmente he sido también referente para las personas y les comento. He hecho diferentes recorridos durante todo el mes de agosto. Me dediqué a viajar por diferentes ciudades acá de Colombia. Eh, recorrí cuatro o cinco departamentos apoyando equipos de trabajo en diferentes ciudades. ¿Qué sucede? En estos equipos de trabajo, pues acabamos haciendo entrenamiento. Eh, capacitación en los temas de duplicación y a su vez pues aprovechábamos a compartir a nuevas personas que quisieran ingresar al negocio lo, lo he venido haciendo así durante varios tiempo últimamente no lo habíamos hecho tan frecuentemente porque todavía había muchas personas que querían eh, seguir como en sus casas como que no les gustaba mucho el tema de reuniones presenciales pero ya hemos vuelto a la normalidad hemos estado realizando estas presentaciones y acá por lo general son presentaciones en donde solo podemos cubrir a unas comunidades de un lugar puntual, de alguna zona geográfica puntual. Y por eso también soy de las personas que les gusta también muchísimo apoyarnos, es en las redes sociales. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar la tecnología e invitarlos y convocarlos a salas virtuales, como son vía Zoom, como es este webinar que les estoy presentando, como son meeting o como hay otras diferentes herramientas para que podamos aprovecharlo. ¿De qué manera podemos aprovechar? Que sencillamente podemos conectar a personas de diferentes lugares del planeta. En este caso, como lo estamos haciendo nosotros con comunidad hispana. Pero comunidad hispana que está en diferentes lugares, como por ejemplo acá en estas reuniones que les estoy mostrando en pantalla, tenemos gente de Perú, de Ecuador, de Panamá, de México, de El Salvador, de España, de, de Italia, de Australia, de Canadá, de Estados Unidos que se reúnen en estas salas cuando hacemos las convocatorias de presentaciones de Zoom o de entrenamientos. Y podemos reunir a muchas más personas probablemente y de una manera virtual y nos facilitará también la expansión de nuestra compañía. Entonces, para mí es una herramienta poderosísima que cada uno de ustedes también lo pueda realizar y sé que todos han, se han expandido y no simplemente en un área geográfica puntual, sino a nivel mundial. Que dentro de todas estas capacitaciones que nosotros presentamos, lo más importante es que la gente conecte con el sistema. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos tener diferentes estilos de trabajo. Puede que yo lo haga de una manera mucho más emotiva, otros un poco más pausada, otros un poco más compleja, otros un poco más sencilla. Lo importante realmente es que se duplique como tal qué es, cómo funciona, para qué sirve y cómo podemos nosotros poder obtener esos beneficios. Eso es lo importante a la hora de transmitir toda esta información. Que nosotros contamos también precisamente como patrocinadores con una responsabilidad y es una responsabilidad en donde nosotros tenemos siete tareas para compartírselas a nuestros seguidores, a nuestros equipos de trabajo. Que esas, que esas tareas se enuncian acá. La primera es establecer metas. La segunda es la lista de contactos o la lista de nombres. La tercera es la planificación del tiempo. La cuarta es la invitación a reuniones. La quinta es comenzar a hacer presentaciones precisamente. La sexta, realizar seguimiento a todos esos prospectos o a esa lista de contactos que le estamos haciendo. Y no solo a la lista de contactos, sino también a los socios que ya tenemos dentro de la compañía porque tenemos que hacerle seguimiento también a ellos y poderlos estar motivando permanentemente y la séptima tramitación de objeciones normalmente siempre se van a presentar objeciones precisamente porque hay muchas dudas e inquietudes para las personas sobre todo los que no conocen de la compañía y que por primera vez se acercan a nosotros pues estas son de las siete tareas principales que nosotros como patrocinadores como líderes como guías de nuestros equipos debemos de tener claras para poderlas duplicar y realizar definitivamente un, un negocio exitoso. Que de esta manera nosotros podemos crecer exponencialmente nuestros equipos de trabajo. Y recuerden que es que no es lo mismo trabajar nosotros solos que trabajar en equipo. Y esa es la gran ventaja de estos negocios. Precisamente cuando trabajamos en equipo es donde nosotros realmente podemos empezar a generarnos ingresos de una forma pasiva. ¿Por qué? porque nosotros podemos estar tranquilamente haciendo otra actividad o sencillamente estamos en nuestras horas de descanso, pero nuestros equipos de trabajo probablemente están activos y desarrollando el negocio. Ellos van generando ingresos y eso nos permite a nosotros también generar ingresos. Y esos ingresos de todos nosotros, pues, ayudan a completar las 15 etapas del proceso de financiamiento que tenemos de la compañía. Y que una vez culminadas esas 15 etapas, pues sencillamente nosotros ya somos propietarios copropietarios de la marca de tecnologías Skyway a nivel mundial y sencillamente podremos dedicarnos a vivir la vida que queramos ¿por qué? Porque hemos hecho el proceso, porque le hemos compartido, porque hemos duplicado la información con las personas mientras se culminan estas 15 etapas. Posterior a esas 15 etapas, lo que todos esperamos es poder llegar a completar lo suficiente para tener una libertad financiera con todo este proceso que ya después de ahí en adelante los que queramos seguir desarrollando, trabajando, lo hagamos ya más por hobby, por, porque queremos seguir activos en estos procesos y probablemente podamos apalancar o apoyar otro proyecto. Pero referente a nuestra compañía Tecnologías Skyway, una vez se culminen los 15, las 15 etapas de financiación, pues se terminará la oportunidad de dar duplicación en este proyecto en específico. Entonces, no es como normalmente pasan otras compañías que durante toda la vida van a quedarse compartiendo, difundiendo e entregando información y allá se convierten simplemente en empleados o se convierten bueno más que en empleados se convierten más en distribuidores o en consumidores de un producto o servicio y que nunca van a poder llegar a ser copropietarios de esa empresa nunca van a ser partícipes realmente de las ganancias netas de la compañía a diferencia de nuestra empresa tenemos un espacio una etapa de proceso que es de duplicación de comercialización y llegar a un momento en que se finalice. ¿Cuándo? Cuando se terminen las 15 etapas. Y ahí en adelante, pues la idea es que usted haya creado el suficiente portafolio para que usted pueda ser libre, independientemente financiero. De esa manera es lo que nosotros estamos creando acá y por eso hablamos de esa duplicación. Que tener presente que esas listas de contactos es donde ustedes pueden tener esa fuente de ingresos acompañando a las personas, compartiéndolos y haciéndolos parte de su equipo, pues sencillamente eso se va a traducir en dinero. Al igual que el tiempo, que el tiempo para nosotros definitivamente es un tiempo en donde nosotros vamos a poderlo aprovechar, vamos a poder compartir y vamos a poder duplicar esta información. Y que a medida que vamos avanzando, teniendo una agenda ya organizada de todo lo que nosotros vamos desarrollando, pues sencillamente ese tiempo se va a ver también convertido en dinero, en dinero que cambiará nuestras vidas y que cambiará la manera de poder nosotros desarrollar y vamos conectando con las personas que vivirán en la misma sintonía, en donde nos van diciendo, sí, quiero ser parte de tecnologías Skyway y sí, quiero ser parte de la comunidad de Skyward Community. Entonces, todo eso era lo que les comentaba en la sesión pasada. En esta sesión, quiero comentarles la segunda parte. En donde nosotros vamos a hablar específicamente también acá de cómo es que nosotros vamos conectando con los sueños y vamos a precisamente cuando vamos a la última, el último punto de las tareas que tenemos, que es la resol resolver las objeciones. Acá, en esta diapositiva, ¿qué es lo que queremos? Que normalmente nosotros cuando hablamos con las personas debemos conectar con sus sueños, qué es lo que quieren, porque es que si yo llego simplemente a contarles acerca de un proyecto, pero no sé quién es, no sé qué le gusta, no sé qué, qué desea esa persona, pues probablemente ni, ni, ni nos prestará atención. Por lo general, la mejor manera de nosotros poder concretar y hacer un cierre efectivo dentro de nuestra empresa es que escuchemos primero a esa persona a la cual estamos invitando, que escuchemos un poquitico acerca de ellos y si tenemos la manera de hacer esas reuniones de manera presencial, de manera directa, pues es bueno y si lo hacemos por una llamada también. No nos enfoquemos simplemente en hablarle y hablarle de lo que es nuestra empresa. Primero conectemos un poquito. Tener esos resultados o por qué eh, quiere cambiar su vida. Muchas personas resultan comentándonos un por qué que no es la razón real de lo que quiere hacer. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que normalmente llegan y le dicen a uno, eh, uno le pregunta ¿y por qué te gustaría hacer el negocio? Y dice, porque es que quiero generarme muchos mejores ingresos. Ah, bueno, o sea, eh, el por qué que me estás dando de generación de ingresos, pero ¿por qué quiere generarte más ingresos? Ah, porque quiero disfrutar de, puedo, quiero darle mayor calidad de vida a mi familia. Entonces, tu por qué no es el dinero. Tu por qué es que le quieres dar calidad de vida a tu familia. ¿Y por qué quieres darle una mejor calidad de vida? Ah, es que yo quiero con ellos poder aprovechar el tiempo y poder salir a viajar, a pasear y compartir más tiempo con ellos. Entonces ahí vas viendo el por qué no era el dinero, el por qué no era simplemente el por qué no era simplemente tener tiempo para disfrutar, el por qué realmente es que quiere compartir con la familia, el por qué es su familia en ese ejemplo que les estoy dando. Entonces miren que no es simplemente el tiempo y no simplemente el dinero, el por qué real de esa persona vendría siendo su familia y ese es el motor que lo va a precisamente generar ese movimiento para que pueda generar los ingresos que requiere y que va a cambiar su vida para poder tener ese tiempo y en últimas, ¿para qué quiere ese tiempo? Para eso, para disfrutar con la familia. Si nosotros conectamos con esa visión, si nosotros conectamos con ese porqué de las personas, sencillamente podemos mostrarles el camino y el camino que nosotros les presentamos es precisamente el de ser parte de tecnologías Skyway, el de ser parte de nuestro fondo de inversión en donde nosotros les mostramos el panorama, les mostramos las herramientas, les mostramos la oportunidad para que ellos definitivamente puedan cambiar el curso de su vida y conectar con eso que los motiva. En ese ejemplo que les doy, su familia. La familia es el eje motivador o el eje central para poder actuar de esta persona. Ahí nosotros les vamos compartiendo todo lo que tiene que ver con, con nuestra tecnología, de qué manera funciona, para qué sirve y ellos lo van a conectar con sus sueños y van a poder completar y van a crecer exponencialmente dentro de nuestra empresa, y no solo dentro de nuestra empresa, sino en su ámbito familiar y en su ámbito social. Ahí nosotros vamos encontrando realmente resultados positivos. Conseguimos que las personas nos den un sí, porque no simplemente es un sí por decirle que es una muy buena empresa, es un sí porque conectan con una visión. Y es una visión que va alineada con la visión que tienen cada uno de ellos, con sus sueños, con sus por qué en, en esta vida. Pero muchas veces se presentan también personas que nos, nos generan eh, objeciones. Cuéntenme ahí en el chat, los que quieran, cuéntenme normalmente cuando ustedes contactan a una persona, ¿qué tipo de excusas les dan? Cuéntenme qué les, qué les mencionan a ustedes normalmente cuando los están invitando al negocio. Ahí en la pantalla estamos viendo algunos de los ejemplos que, de los que nosotros normalmente vemos. Acá no sé si se les está funcionando bien el chat, yo creo que sí, porque ya nos habían escrito ahí unos socios saludándonos y comentándonos que estaba bajito el volumen. Bueno, se los voy a ir diciendo acá, que yo sé que la mayoría se les presenta esta situación. Algunas de esas objeciones son: es que eso no es para mí, es que no tengo tiempo, es que voy a ver cómo te va a ti primero. Lo voy a pensar y después le cuento. Eso parece como una pirámide. ¿Sabe qué? Voy a investigar un poco más y después le, le, doy, le doy mi respuesta. Ese tipo de cosas son las que normalmente nosotros escuchamos cuando le vamos comentando a la gente, ¿verdad? Pero si nosotros primero conectamos con ellos y conectamos con esa, eh, con esa visión o con esos sueños que ellos tienen, pues probablemente esto lo será uno de los pasos que eliminaremos dentro de nuestro proceso. Pero ahora bien. Veamos cómo podríamos nosotros empezar a resolver esas inquietudes. Una de las metodologías que normalmente se manejan dentro de estos sistemas es la metodología de Benjamin Franklin. Y la metodología de Benjamin Franklin es muy sencilla. Lo único que nos están planteando es que normalmente siempre las personas van a tener objeciones o inquietudes a la hora de ver algún proyecto o una propuesta nueva que se les está haciendo. Normalmente... En este, con este método ayudamos a nuestros no, eh, socios en el proceso de la toma de decisiones, cuando se resaltan las ventajas de trabajar juntos. Y normalmente nuestros socios tienen que tomar una decisión porque eh, van a haber unas ventajas y algunas desventajas. ¿Qué les vamos a decir a esos socios potenciales que nosotros tenemos? Pues bueno, es verdad, cada proyecto tiene sus ventajas y sus desventajas, pero es importante entender qué tipo de riesgos y garantías hay dentro de nuestra empresa. El proyecto se está desarrollando en la dirección correcta y tenemos garantías que se las podemos presentar a ustedes para que puedan tomar esas decisiones. Una vez que hacemos eso y le comentamos esto a nuestros nuevos socios, sencillamente tomamos una hoja en blanco, la dividimos en la mitad y vamos a colocar en la parte superior izquierda la palabra de ventajas o simplemente, eh, perdón, en la izquierda, las desventajas o simplemente así como lo están viendo ahí, un, un símbolo negativo en color rojo puede ser si están manejando material de apoyo de esta manera. Y en la parte derecha vamos a colocar precisamente cuáles son las ventajas que nosotros les vamos a presentar frente a esas desventajas que ellos colocaron. La intención de este ejercicio es que ustedes no vayan a, pues si usted ya hizo una buena presentación, si usted ya le aclaró qué es lo que los estamos invitando, esperamos no tener más de cinco inquietudes, preguntas o desventajas que ellos se les pueda generar. Y que a cada una de ellas, pues tengamos los argumentos suficientes para mostrarles por qué vale la pena definitivamente hacer parte de nuestra empresa y hacer parte de nuestro negocio. De esa manera, pues podríamos decir que el resultado sería que tomen la decisión de sí o sí ser parte de nuestra compañía y ser uno de nuestros nuevos socios. Es así de sencillo como se puede hacer bajo esta metodología. Pero veamos un ejemplo. Muchas de las personas que nos decían acá es que no, pues acá nos dicen es que esto no es para mí. Pero por qué no es para usted? Porque es que yo tengo muchas bocas que alimentar y yo tengo que depender de un salario. Ah, bueno. Desafortunadamente, no todas las personas eh, pues tienen esa ventaja de tener la seguridad en sus trabajos y normalmente no la tiene nadie. Y eso nos dimos cuenta a las malas, porque muchas personas a raíz de la pandemia, pues les tocó a las malas aprender ese tema. Es que nadie es indispensable en un trabajo. Desafortunadamente, somos reemplazables. Y en cualquier momento, que si no están los recursos suficientes en la compañía, lo primero que hacen es eliminar personal, ¿verdad o no, verdad? Eso sucede. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que irles explicando a las personas que tiene que tener en cuenta dos cosas importantes, qué es tener ingresos lineales y qué es tener ingresos residuales. Las personas que por lo general es el mayor número de personas que nosotros encontramos en el planeta entero son los que están en el cuadrante de, del dinero de Robert Kiyosaki como empleados y esos empleados dependen de ingresos lineales. Qué características tienen esos ingresos lineales o las personas que trabajan por un salario que tienen un retiro o una jubilación. Sí, es verdad. No en todas las empresas, porque muchas ahora lo que hacen es darles empleos bajo contratos de prestación de servicios para poderlos ir liquidando, eh, por lo general año a año y no tener que hacerle acumulación para los temas de retiro o jubilación, a no ser que coticen ya de manera particular o si bien lo están haciendo con el estado pues por lo general tienen que hacer eso durante 30 o 40 años para poder llegar a ese retiro o jubilación. Deben de trabajar por lo menos 8 a 12 horas al día. Deben de trabajar en horarios fijos. Por lo general tienen que marcar tarjeta, llegar a tal hora, salir a tal hora. Los ingresos son limitados. ¿Por qué? Porque dependen de un salario. Dependen simplemente de un ingreso que lo cambian por su tiempo. Y normalmente la vida es controlada por otros. Llámese jefe, llámese coordinador, llámese presidente, gerente, eh, guía, no sé. Sí. De cualquiera de esas maneras, por lo general, tienen una persona que es la que controla su vida y, en últimas, quien está controlando su vida, pues es la empresa. ¿Cuál es la gran ventaja de nosotros que empezamos a cambiar ese chip? Yo no les estoy diciendo que tienen que hacerlo de una vez o que simplemente eh, una vez terminada la reunión, sabe que él merece que voy a renunciar y me voy a dedicar a esto háganlo, pero háganlo de manera consciente, no simplemente por un arrebato, por un impulso, sino comiencen a hacerlo. No es nada fácil porque yo viví esa situación y esa fue mi experiencia. Yo tenía un muy buen trabajo, tenía muy buenos ingresos, pero llegó el momento en que yo decía, bueno, debe haber algo más que esto. A pesar de que tenía muy buenos ingresos, no tenía los ingresos que yo quería para darme la vida que yo deseaba. Y tenía buenos ingresos, pero no me permitía estar viajando y paseando al ritmo que yo quisiera. Y duré más de 15 años compartiendo con esta compañía. Le doy gracias al universo por haberme la puesto en el camino porque me enseñó crecimiento, me enseñó muchas cosas y aprendí muchas, muchas cosas con esa empresa. Pero llegó el momento en que empecé, empecé a abrir mi mente a otras posibilidades. Y ahí fue cuando yo me convertí al tema de ingresos residuales. porque empecé a mirar eso? Porque definitivamente hablando de una independencia financiera. Porque hablan de un retiro de dos a cinco años. Porque uno puede trabajar, sí, de una a dos horas al día. Porque hay horario flexible, claro, es que usted es el que se coloca ese horario. Que el ingreso es ilimitado y que tomas el control de tu vida. Es verdad todo esto que dicen acá. Pero no es verdad que eso simplemente se haga con un tronar de dedos o que de la noche a la mañana vamos a poder tener todo esto que nos dicen acá. Es verdad que la podemos alcanzar de dos a cinco años. Pero no es verdad que no va a pasar simplemente si nosotros no actuamos. ¿Cómo tenemos que nosotros lograr cumplir todo esto? Con disciplina. Si somos disciplinados, pues lo vamos a poder lograr. Se los mencionaba en la sesión anterior, cuando estábamos hablando del manejo del tiempo. En ese manejo del tiempo es donde tenemos que ser muy disciplinados para nosotros podernos pasar realmente a, este, a esta manera de trabajar. ¿Por qué? Porque si yo vengo de, de un modelo de estar trabajando normalmente 8 o a 12 horas diarias, donde yo llegaba y marcaba tarjeta, pero de un momento a otro digo, ¿sabe qué? Me quiero independizar y voy a trabajar con, con, con Skyward Community. Muchas de las personas llegan y dicen, Ya, al fin, soy libre, no quiero trabajar, yo ya no tengo que, trabajo, que levantarme temprano. Entonces, ¿qué terminaban haciendo? Es que se levantan súper tarde, que el día ya no le rindió. Y que se llegó la noche y normalmente se la pasó pegado fue un televisor, se la pasó mirando cosas que no le dan valor, se la pasó haciendo cosas que definitivamente no eran productivas. ¿Y cuál era el resultado? Que van dejando pasar y pasar el tiempo. Y que se dan cuenta, o oh, bueno, y comenzaron, de una vez salieron de, del ingreso lineal y dijeron: Ya no trabajo de 8 a 12 horas al día, sino que voy a trabajar una horita, dos horas. Es que me dijeron que así yo en dos o cinco años voy a lograr. Es ser libre, independientemente financiero, hombre. No pretenda pasarse de un modelo de estos a un modelo de estos y simplemente con una o dos horas al día de un mercado que no conoce y de algo que para usted es nuevo, que solo haciéndolo una o dos horas al día pueda tener los resultados esperados, ¿no? Sencillamente hay que ser conscientes en lo que estamos haciendo para poder tener los resultados esperados. Si usted le va a dedicar una o dos horas al día, probablemente no va a ser cuando esté iniciando. Probablemente lo va a hacer cuando usted ya ha construido sus equipos de trabajo. Probablemente, y lo más seguro, es que lo va a hacer cuando usted puede aprender a manejar mejor el tiempo. ¿A qué hago referencia? Muchas de las personas que trabajan ya bajo los modelos de negocio como los nuestros pueden dedicarle, sí, una o dos horas al día. ¿Cómo lo hace? Generando material, generando contenido para sus redes sociales, generando videos que le puedan permitir no estar trabajando permanentemente, sino hacer un trabajo tan eficiente que el resto del día lo pueda poner a trabajar en automático. Ejemplo, hay, hay, hay formas de programar publicidad a través de Google, de Instagram, de Facebook, en donde usted pudo un día completo dedicarle a hacer videos, a hacer tomas, a hacer registros, y usted lo programa para que ellos se vayan publicando automáticamente en la hora y el día que usted quiera. Usted puede estar haciendo cualquier otra actividad. Haciendo cualquier otra cosa, pero usted ya dejó montado su trabajo y ahí está desarrollándose. Ahora bien, si usted ha prestado atención al, a, al entrenamiento también en la sesión pasada, pues eso es lo que nosotros estamos haciendo. Usted, por eso, estoy invitando a que guíe a equipos de cinco personas, que los acompañe en el proceso. En ese momento, con una o dos horas diarias, puede que no sea suficiente. Usted va a necesitar más tiempo para acompañarlos y guiarlos. Pero cuando ellos ya estén andando solos, probablemente usted puede bajar un poco el ritmo. Pero si usted lo que quiere tener es los cimientos totalmente sólidos para construir una empresa de valor y una empresa que realmente pueda tener los cimientos suficientes para que le genere sus ingresos, pues debe dedicarle mucho más tiempo. Muchos de nosotros en algunas oportunidades podemos hasta dedicarle más de lo que le dedicábamos cuando estábamos trabajando de manera tradicional. Pero ¿saben qué? como lo estamos haciendo, conectando con nuestros sueños y lo estamos haciendo porque vamos viendo resultados, pues ni lo sentimos, porque es que lo disfrutamos. Y si nosotros disfrutamos de lo que hacemos realmente, para mí eso no es un trabajo. Para mí es una manera de hacer las cosas diferente y para mí es algo que nos permite a nosotros generarnos los ingresos que deseemos. Y muchas veces dejamos de pensar ya en los ingresos porque estamos haciendo lo que nos gusta. Y no vamos en busca del dinero, sino vamos es en busca de una satisfacción personal por todo lo que estamos realizando. Y el dinero va a comenzar a llegar a nosotros de una manera implícita. Va a llegar a nosotros sin necesidad de estar buscándolo y persiguiéndolo. Y esa es una de las mejores leyes que he podido aprender. Cuando nosotros nos desesperamos y e vamos en la búsqueda del dinero, el dinero casi que nos huye. El dinero casi que se nos empieza a, a esconder pero cuando nosotros lo que estamos conectados es con una visión, con hacer la tarea como debe ser, con hacer las actividades que debemos realizar, el dinero simplemente empieza a fluir y empieza a llegar de manera exponencial nuestras vidas. Entonces tengan muy pendiente todo eso para que ustedes puedan argumentarle también a las personas cuando empiezan a hacer este tipo de presentaciones, cuando los empiezan a invitar a sus negocios. No es simplemente como muchas veces he escuchado en, a personas que yo normalmente me siento escuchar a a varias personas también cuando lo quieren invitar a, uno a un negocio. Y le dicen a uno, no, es que venga que eso de la noche a la mañana, eso es rapidito, pongo un dinero que en dos o tres meses usted lo va a triplicar y va a poder hacer las cosas mejor y va a tener plata. Hombre, lo primero que tenemos que hacer es educarnos financieramente. ¿Cuántas personas después de haber tenido de manera inmediata unos ingresos, ganarse una lotería, generar unos muy buenos ingresos? No lo saben administrar y terminan siendo más pobres de lo que eran antes de generarse en esa, esa lotería, por decirlo así. Tengan eso presente y compréndanlo y, y estudienlo para que ustedes se lo puedan compartir a los equipos de trabajo con los cuales van desarrollando. Adicional a todo eso, este trabajo nos permite tener mayores beneficios. ¿Por qué? Porque es que el beneficio de trabajar con este tipo de negocios es que lo podemos trabajar de manera global que nos facilita la expansión a nivel mundial, que es mucho más económico trabajarlo, porque yo no necesito estar pagando una infraestructura física, yo lo puedo trabajar desde cualquier lugar del planeta simplemente teniendo una conexión a Internet. Y se los he demostrado, lo he hecho en diferentes ocasiones desde los diferentes países que les transmito la información. Se puede medir, claro, qué mejor medición que los resultados que usted pueda obtener. Usted se puede medir con los resultados que va teniendo dentro de la empresa, llámese escalafones, llámese ingresos o el medidor que usted quiera colocar, que es adaptable y flexible, claro, al tiempo, al lugar, al espacio. Permite testear campañas si usted está haciéndolo a través de redes sociales eso se lo va a permitir. Y estos otros ayudan a conocer a nuestros clientes, facilitan llegar a un público objetivo, ayuda a posicionar la marca y permite crear una comunidad. Y esto, miren, esto para mí es importantísimo: ese tema de comunidad, porque muchos de los que trabajamos en este negocio ya no simplemente somos un socio más o una persona más que está dentro del negocio. Muchos resultamos haciendo empatía y terminamos siendo más un, 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 unos lazos de amistad, independientemente de los negocios en los que nos encontremos. Y nosotros sí que tenemos unos vehículos tremendos para poder crecer y con nuestra compañía. Y tenemos argumentos, argumentos para demostrarle a la gente que nuestra tecnología vino para quedarse y que definitivamente la evolución en el transporte. Pero nosotros podemos ir conectando con todas estas personas con diversos argumentos, y uno de los principales es que debemos hacer la duplicación de esta información. Si nosotros duplicamos la información, pues precisamente vamos a tener ese crecimiento. Pero si yo tengo la información y me quedo callado, pues sencillamente no vamos a tener ningún resultado. Si yo simplemente lo hago para mí y me quedo con la información, pues sencillamente es como si yo tuviera el mejor vehículo, me hubiera comprado el último modelo y con la mayor tecnología, pero que si yo no lo sé manejar, ¿de qué me sirve tenerlo guardado en un garaje? ¿De qué me sirve tener el mejor carro de la historia si lo mantengo guardado porque no lo sé manejar o no lo aprovecho? Eso es lo que nosotros tenemos, nuestro vehículo se llama duplicación y ese vehículo lo podemos nosotros potencializar al nivel que nosotros queramos. ¿De qué depende? De eso que muchas veces nos dicen, haga esa milla de más, haga esa llamada de más, sientes si y trabaje una hora más, dedíquele más tiempo de lo que el común de la gente lo hace. ¿Para qué? Para que pueda tener esos resultados y llegue el momento en que usted definitivamente tenga esa libertad financiera. Muchos de los socios que yo tengo me dicen, Elmer, pero es que yo en este momento no cuento con los recursos para hacerlo. Precisamente existe ese vehículo denominado o llamado duplicación, porque al usted duplicar, pues se va generando los ingresos suficientes para crecer su portafolio y que de acá a mañana ese le genere su libertad financiera. Pero mientras llegamos a esa meta, mientras llegamos a ese punto, pues apalánquese de ese vehículo que se llama duplicación y que en el cual usted puede generarse esos ingresos que ustedes conocen dentro de nuestro plan de marketing del programa de afiliados de Skyboard Community, que son mínimo el 15% en línea directa. Ese, ese es el vehículo que ustedes tienen que potencializar, que tienen que aprender, que tienen que grabárselo, que tienen que compartirlo si realmente quieren conectar con su por qué, con sus sueños. Este es una herramienta, este es un vehículo que lo va a llevar a poder cumplir sus sueños y sus metas. Y que nosotros sí que tenemos diferentes vehículos que estamos creando y construyendo. Acá literalmente son los vehículos que nos están potencializando nuestra libertad financiera y nuestro crecimiento personal. Y que vuelvo y se lo repito, a medida que ustedes van duplicando, van conociendo gente, haciendo amistades, ampliando su círculo social. Generando equipos de trabajo, armando, eh, generando confianza con las personas a las cuales ustedes le están compartiendo, porque les comparten una información real, verídica y soportable en diferentes temas, tanto jurídico como de manera real con la construcción, desde la parte de ingeniería, en todos los ámbitos, en la parte ambiental. Ustedes tienen ese material para trabajar y duplicar la información. Y como se los estoy mencionando acá, miren, sencillamente el dinero va a poder empezar. A, a llegar a su vida y a llegar a sus bolsillos de una manera exponencial. Y podemos hacer esto, viajar por diferentes partes del mundo, ir a conocer nuestra compañía, ir a ver todo lo que estamos desarrollando y no solo nos vamos a quedar conociendo los vehículos de nuestros centros de pruebas y demostraciones, sino que vamos a poder ser partícipes de esta expansión a nivel global y comenzar a ver estos vehículos construidos en diferentes partes del planeta. Así que... Unámonos, hagamos parte de este equipo, hagamos parte de este desarrollo y comencemos a duplicar. Prendamos ese motor de la duplicación y aprovechémoslo, aprovechémoslo a llevarlo hasta el nivel que nosotros nos propongamos, a establecer esas metas que conecten con nuestro porqué y con nuestros, y con nuestros sueños. Busquemos a esas personas que se quieran alinear con nosotros para poder llegar a alcanzar la cima dentro de todos estos procesos. Y recuerde esto, recuerde esto que es muy importante para todos nosotros. Cuando usted esté invitando a las nuevas personas, déle seguimiento inmediato. Cumplen, cumplen lo que acuerdan con las personas. Aprovechen los distintos medios que son una herramienta poderosa para ese crecimiento. Siempre tengan en cuenta que el tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos y es el recurso que tenemos prestado. Sean amables, contacten a sus prospectos con buenas razones, no simplemente por querérselo llevar para generarse usted un ingreso. No, ahí vuelvo y ratifico, conecten con, la, con los sueños de las personas. Sean perseverantes, porque muchas veces nos desilusionamos porque llamé a 5, 10, 15 personas y todas me dijeron que un no, pero llegarán esas personas que nos conectan con un sí y vuelvo les digo. Cuando estamos vibrando realmente con lo que estamos haciendo con nuestra compañía, las cosas empiezan a fluir de una manera diferente. Y comencemos a medir nuestros resultados. Veamos si realmente estamos haciendo las cosas como queremos hacerlo. Si los resultados son que no estamos cumpliendo con lo que nosotros queremos, pues sencillamente tenemos que reorganizar, restablecer nuestras metas o mirar qué camino debemos tomar nuevo para poder llegar a ese sueño que queremos cumplir. Entonces sencillamente empiecen a medir sus resultados que una de las principales cosas que nosotros tenemos a la hora de prospectar, a la hora de convocar, a la hora de invitar a nuevas personas en la duplicación, es tener claro esto, que si usted le llegó a una persona y le mandó una información y la, le hizo su seguimiento antes de pasado un día, usted puede tener un 70% de efectividad frente a ese prospecto, pero que si deja pasar hasta cuatro días, disminuye a un 24%. Y si deja pasar más de una semana, su efectividad puede bajar hasta un 7%. ¿Por qué esperar a un 7% logrando tener una, un, un posible resultado de un 7%? Tengan en cuenta eso y vamos a crecer con nuestra compañía, con nuestra tecnología, a duplicar la información, a aprovechar el tiempo, a seguir creciendo como equipo y a generarnos los ingresos que deseemos. A seguir conectando con las personas y conectar con esas personas que van vibrando en nuestra misma sintonía y nos van diciendo: Sí, quiero ser parte de este proyecto. Sí, quiero ser parte de tecnologías Skype y sí quiero ser de los que aporten en el mejoramiento de nuestro planeta. Y ayudemos, ayudemos a crecer todos estos equipos y ayudemos a crecer nuestra empresa para que más rápido lleguemos a la quinceava etapa. Y ahora bien, acá les quiero compartir simplemente. Que ustedes saben que dentro de la compañía, pues vamos teniendo también unas opciones para que podamos duplicar de una manera más efectiva nuestro, nuestra tecnología. ¿Y cuáles son esas herramientas que nos dan? Promociones que permanentemente nos están dando en tecnología Skyway a través de Skyward Community. ¿Cómo lo podemos hacer? Sencillamente que acuérdense en que en este momento nos quedan solo 7 días y 14 horas. Para que se culmine esta promoción, yo en 24. ¿De qué se trata esa promoción? Sencillamente es una promoción en la cual, por 500 dólares, nos van a entregar si pagamos cinco cuotas de 100 dólares mensuales, me van a dar 20. Pagar los 500 dólares de una vez, perfecto. Lo separa con 100 dólares y una vez se para el paquete, pues ingresa y paga los otros 400. O puede demorarse hasta antes de 24 horas y le van a dar 2.500 participaciones más. ¿Qué quiere decir eso? Que por los mismos 500 dólares pagándolos de contado ya no le van a dar 20.000, sino que le van a dar 22.500 participaciones. Y adicional a eso, en los siguientes paquetes, porque si usted quiere comprar otros paquetes, no, usted puede tener personas que digan, venga, yo quiero invertir, son 1.000 dólares. Ah, bueno, no los invierta de manera tradicional. Compre primero este paquete y una vez cierre este paquete ya tiene 22.500 participaciones. Y en el segundo paquete si lo va a pagar de contado y 5.000 participaciones. Entonces va a ser muchísimo más las participaciones que le entreguen bajo esta modalidad que, eh, que separarlo o comprarlas bajo las condiciones tradicionales. Así que todos los que están a en sala, sé que ya hacen parte de tecnología, sé que ya hacen parte de nuestro fondo, y esto simplemente es un recorderis. Un recorderis para qué? Para que dupliquen, para que puedan compartir esta información de valor y para que comiencen definitivamente a crear los ingresos que ustedes deseen y que comiencen a construir o que vayan mejorando ese portafolio de inversión que tengan ustedes. ¿Por qué yo les insisto tanto con el portafolio? Porque es que es simple y es sencillo. Si nosotros comprendemos de qué manera puede cambiar nuestro futuro este portafolio, pues sencillamente vamos a conectar la visión de una forma diferente. Se los digo acá con esta tablita que les comparto aquí, miren acá. ¿Qué sucede? Que si yo les he compartido a ustedes, normalmente yo les he venido generando estas expectativas. ¿A qué hace referencia estas expectativas con cosas reales? Que yo soy de los que le digo a la gente, trate de llegar a un volumen de participaciones de por lo menos un millón de unidades de participaciones. ¿Por qué les digo eso? Porque si de acá a mañana lo que nosotros tenemos claro y lo que sabemos es que hoy por hoy el valor nominal es de un dólar, si el valor nominal de hoy por hoy es de un dólar y salimos por lo menos a un dólar al mercado público y yo tengo un millón de participaciones, pues será un millón de dólares. Creo que eso nos va a cambiar la vida muchísimo, ¿verdad? ¿O ustedes qué opinan? Pues sencillamente con eso podemos cambiar precisamente todo lo que nosotros podamos tener dentro de, dentro de nuestra vida tradicional. Creo que un millón de dólares ya nos cambiaría significativamente la, la vida. Pero ¿qué sucede? Vuelvo y les digo, hay muchas personas que no pueden llegar y comprar de una vez el millón de participaciones. Comprar hoy un millón de participaciones bajo las condiciones tradicionales son alrededor de 25 mil dólares para poderlas adquirir. Si nosotros trabajamos la duplicación pues con los ingresos que nos vamos generando podemos empezar a dejar una parte de esos ingresos pues para vivir y una partecita para poder ir aumentando nuestro portafolio y ir adquiriendo más participaciones cuando estemos en el mercado público pues sencillamente si logramos a ese millón de participaciones como mínimo ojalá sea mucho más pues miren lo que puede pasar y se los he dicho en diferentes presentaciones que yo realizo hagan de cuenta o hagan un comparativo frente a sistemas de los que ya hoy por hoy conocemos y que están en el mismo nicho de mercado. Que salgamos no al dólar, que esperamos salir como mínimo al mercado, que salgamos a los tres dolaritos en que ha tenido como precio mínimo Tesla a lo largo de 12 años de que lleva en el mercado público. Tres dolaritos, si es un millón de participaciones, pues serán tres millones de dólares lo que tendrán como valor. Pero ¿y qué tal si salimos a los 13 dolaritos que ha tenido como precio mínimo eh, Uber? Uber lleva tres años en el mercado público y el precio más bajo de, de, que ha tenido en el mercado sus acciones ha sido de 13 dólares. Si tenemos un millón de participaciones, pues serán 13 millones de dólares. Comiencen a pensar en eso. No importa la cantidad que ustedes tengan, pero lo que sí les digo es que comiencen a visualizar qué es lo que realmente quieren. Porque si usted se queda simplemente con un paquetico de 50 dólares, compró 50 o 100 dólares, pues puede llegar a tener eso a futuro. Puede que se demore mucho más de lo que nos, se van a demorar las personas que cuando apenas abran el mercado, pues tengamos en valorización. ¿Qué va a ser buen retorno? Pues va a ser demasiado buen retorno. Va a ser muy, muy bueno el retorno que van a tener frente a la inversión que están haciendo en este momento. Pero, ¿qué sucede? Esto, por más bueno que sea, porque miren la cantidad de veces que se les puede aumentar, pues eso no les va a dar una libertad financiera y van a tener que seguir toda la vida buscando nuevos negocios, a ver a cuál definitivamente les da el resultado que quieren. Pero si ustedes desde este momento conectan en ir poco a poco armando ese portafolio, pues no lo van a sentir y en el momento que estemos en el mercado público, la condición va a cambiar enormemente porque usted puede llegar a ah, ir poco a poco, llegar por lo menos a una inversión de 25 mil dólares, que puede hacerlo durante, mientras se termina esta 14 y la 15 etapa, pero va a poder llegar por lo menos a ese millón de participaciones. Ojalá sea más, imagínense, pues sencillamente nos vamos a meter en ese 1% de la población de multimillonarios del planeta. Así que la oportunidad está acá y ustedes saben que esa duplicación les puede generar ingresos exponenciales que esa duplicación, así como se los muestro acá, les puede generar ingresos a la medida que ustedes quieran. Yo acá les hago un ejemplo a esos cinco niveles. Cinco niveles en profundidad, donde yo arranco con cinco personas en mi primera línea que quieran hacer el trabajo de la misma o mejor manera como yo lo hago. Que todos arranquemos ejemplo con un paquetico de mil dólares pagando 200 dólares mensuales. ¿Cuánto me dan primera línea? Un 15%. ¿Cuánto será la comisión? Es pues 30 dolaritos, que en ese primer mes yo me genere solo 150 dólares. están bien. Pero ¿qué pasa si yo los voy entrenando, capacitando y ellos hacen el mismo trabajo? Que en la segunda línea yo ya no voy a tener 5, sino que voy a tener 25 personas. De esas 25 personas, si yo ya estoy en el rango de líder, el rango de líder me va a dar un 7% de la segunda línea. Cada uno sigue pagando sus 200 dólares. 200 dólares me estaría generando a mí 14 dólares por cada pago que estas personas realicen, que sería el 7%. Quiere decir que por esa segunda línea me estoy generando 350 dólares. Quiere decir que en el segundo mes, haciendo el ejemplo de que hagamos un trabajo mes a mes, que lo hagamos paulatinamente, juiciosos y conscientes de lo que estamos haciendo. Que en el segundo mes, entonces yo me voy a generar la segunda cuota de la primera línea y en la primera cuota de la segunda línea. ¿Cuánto me da eso? 650 dólares como acumulado en el segundo mes, ¿verdad? Vámonos a un tercer mes. El mismo trabajo que les vengo diciendo en las capacitaciones. Vámonos a un tercer nivel, quiere decir que cada una de estas 25 personas invitaron a 5. Serían 125 personas que están trabajando de manera activa, el mismo paquete. Tercera línea me paga el 5%. Ese 5% serían 10 dolaritos por cada uno de ellos. Ya serían 1.250 dólares. 1.250 dólares de esa tercera línea, más 500 de la segunda, más 150 de la tercera. Yo ya tengo un acumulado de 2.400 dólares en tres meses. Esto puede variar dependiendo de ustedes, de la, del grado de compromiso que tengan, del de sueño que quieran cumplir, de la cantidad de ingresos que quiera tener. ¿Por qué? Porque eso puede ser que no trabaja de 5 en 5, trabaja de 10 en 10 o trabaja de 2 en 2. Usted es el que coloca el monto. Que no, Elmer. Mis socios, yo me enfoco no, no en paquetes de mil dólares. Yo me enfoco solo en paquetes de cinco mil dólares. Y los cinco mil dólares pagan cuotas mensuales de mil dólares durante cinco meses. Entonces, mire cómo cambia esto. Miren cómo empieza a cambiar estos números. Sencillamente, esto es algo que ustedes pueden empezar a, a mirar, a enfocarse. A colocarlo de manera permanente en su panorama, en su mapa de sueños. Ustedes comienzan a mirarlo. Hay muchos que hacen el ejercicio al, al contrario. El mero es que yo definitivamente quiero tener el dinero para comprarme la casa de mis sueños. Y si la casa de mis sueños vale medio millón de dólares. ¿Yo cuánto tengo que trabajar para hacerme medio millón de dólares? Depende. Puede conseguirse una persona que haga una inversión bastante grande dentro de la compañía y con el 15% de una sola persona lo puedo lograr. O simplemente lo empieza a capacitar, a entrenar a sus equipos de trabajo y no trabaja usted solo, trabaja en equipo. Y con esos equipos usted puede empezar a crecer de manera exponencial. Acá le estoy diciendo, subámoslo acá, mire, con paquetes de 10 mil dólares, pagando 2 mil dólares mensuales, mire cuánto llegaría acá, a tener un acumulado de 259 mil dólares si tiene las cinco personas en la, los cinco niveles en profundidad y empiezan a generar esos ingresos así depende de usted depende de la visión que tenga y depende cómo quiera colocar a andar ese vehículo que les llamo de duplicación cada uno puede administrarlo de la manera que quiera y ojo ojo porque este entrenamiento es para los que nos gusta duplicar para los que nos gusta compartir porque si usted llega de primera mano y invita a una persona a que vea esto entonces lo primero que van a decirle a usted ah no eso es una pirámide eso es una pirámide porque es que me está diciendo que traiga cinco y eso cinco a cinco y eso cinco a cinco. Entonces, esto, esto es una pirámide. No, ustedes que ya hacen parte de esta compañía comprenden que esto es una oportunidad. Una oportunidad que no todos la toman. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen: Sí, yo creo en la compañía, veo lo que está pasando, veo lo que está creciendo, veo los interesados, veo que definitivamente es algo que va a crecer. Pero yo quiero comprar solo mis participaciones y a mí no me interesa compartirle a nadie la información ni duplicarla. Está bien, es que no es una obligación, simplemente es una oportunidad, a diferencia de lo que son las pirámides. Una pirámide, usted no va a recibir ningún retorno si no están entrando personas para que los ingresos de esas personas le generen los pagos a los que están en la parte de arriba de una pirámide, ¿verdad? Acá en nuestra compañía el tema funciona muy diferente. ¿Por qué? porque como nosotros nos estamos apalancando son con metodologías de financiamiento crowdfunding. Cuando nosotros estemos en el mercado público va a llegar el momento en que se terminan estas 15 etapas de desarrollo. Cuando se terminen esas 15 etapas, nosotros ya no vamos a necesitar a nuevos socios que estén entrando a la empresa porque ya todos los que hagamos parte sencillamente ayudamos a completar estas 15 etapas del proyecto. Y cuando se completan esas 15 etapas, pues sencillamente se cerró la oportunidad de ser socios copropietarios de la marca a nivel mundial. O no es que se cierre de todo la posibilidad, sencillamente cambian mucho las condiciones. ¿A qué hago referencia? Que esas personas ya no van a poder comprar en preventa a centavos de dólar como lo estamos haciendo nosotros y que ya no van a tener la oportunidad de este plan de marketing y el tema de duplicación. Simplemente ya van a poder adquirir, son acciones. En el mercado público. Y esas acciones probablemente las va a comprar a 1, a 10, a 20, a 50 dólares. No sé a cómo estarán en ese momento cuando estemos en el mercado público. Pero estoy seguro que van a ser mucho más del dólar que tenemos como valor nominal. Y esas personas van a poder comprar a una diferencia muy elevada frente a lo que nosotros podemos comprar en este momento. Ellos van a poder ser socios, claro que sí. Pero el, la el valor de inversión que van a tener que hacer va a ser por lo menos, por lo menos, yo soy de los que digo, de 10 o 20 o 30 veces más de lo que nosotros tenemos en este momento como oportunidad para adquirir esas participaciones. Así que espero que comprendan eso y por qué muchas veces hay que aclararle esto a las personas, porque ellos dicen, ah, sí, Elmer, es que eso de traer personas es una pirámide. No, sencillamente es una un apalancamiento, es una duplicación para los que lo queremos hacer. Y no todo mundo lo hace. Entonces, la empresa no depende de, de estar trayendo y trayendo solo personas. Sí, son inversionistas, pero no son personas a las cuales estamos obligando a que dupliquen la información. Es una opción para los que nos gusta generarnos ingresos de una manera diferente. Espero ser muy claro con eso y me voy hoy despidiendo con, con la información que les doy de Join24. Aprovechen, aprovechen. Quedan 7 días y 13 horas y contando el reloj. Para que separen ese paquete, aumenten su portafolio o inviten a nuevas personas a que hagan parte de esto, de la evolución del transporte y puedan cambiar su futuro y el futuro del planeta entero. Un abrazo para todos, les agradezco por estar acá conectados y recuerden, el próximo miércoles, una de la tarde, bajo el mismo enlace, ahí nos podemos conectar porque cada semana estamos dando el entrenamiento en dos sesiones. Hoy cerramos ya esta parte ya arrancamos nuevamente para que vuelvan y se conecten o inviten a más personas de su equipo para que vengan y aprovechen estos espacios. Les agradezco también las recomendaciones. Lo que me quieran aportar para ir mejorando, bienvenido sea. Porque de eso se trata, estos espacios de construcción, de creación y de mejoramiento para que todos podamos potencializar todo lo que nosotros hacemos dentro de nuestra comunidad, de Skyward Community. Así que un abrazo gigante para todos y nos vemos en ocho días nuevamente. Feliz tarde para todos.